Ara sí, bona, bona tarda a tothom, a tots aquells que ens esteu veient eh, i benvinguts a una nova xerrada cineclubista. Aquesta vegada serà entrar la Mireia Inèstia i el Carlos Losilla. Abans de presentar-los eh, vull donar uns agraïments, en concret a la Direcció General de Cultura Popular i associacionisme cultural de la Generalitat de Catalunya, que, que dona suport a aquesta activitat. També ens acompanya en la difusió l'Associació Catalana de la Crítica i l'Escriptura Cinematogràfica i també, al eh, mateix temps que s'emet a la plana de Facebook de la Federació Catalana de Cineclubs en Directe, també s'emet a les planes del Cineclub Cinema del Diable, de Martorell, del Cineclub Tiòctria, de Figueres, Cineclub Manresa, el Cine Club de l'Associació d'Enginyers de Barcelona, el Cinema Club 39 Escalons de Manacó, el Cine Club Adler de Lloret de Mar, el Cine Club Barcelona Espai de Cinema i el Cine Club Imagen Viajera a Bogotà. Aquesta és una activitat que organitza la Federació Catalana de Cineclubs. És una entitat que aplega 59 entitats arreu de territoris de parla catalana, com ens agrada a nosaltres, perquè tenim cineclubs federats a Andorra, al, al País Valencià, a Catalunya, a les Illes Balears i també, des de fa molt poc, a Mèxic, al cineclub del Casal de l'Orfeó Català de Mèxic. Per tant, doncs, aquesta és una activitat que el que busca és treballar en la formació de públics, donar continguts de qualitat i propiciar el debat sobre temes que a tota la cinefília ens interessa. Us presento la Mireia Iniesta. La Mireia Iniesta és actualment la vicepresidenta de la Federació Catalana de Cineclubs, per tant, membre de la seva junta directiva, és membre del... 39 escalons Cinema Club de Manacor. També és crítica de cine eh i també és docent com eh, docent de crítica de temes relacionats amb el, amb el cinema. Què tal Mirella, com com estàs? Doncs, molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu i de poder xerrar-m'allo silla. Molt bé. Doncs ara donem pas al Carlos. Hola Carlos, què tal? Hola Julio, què tal? Hola, Bien, y aquí, y aquí hola. Os, dejo, os dejo a vosotros dos y uh, a todos los que nos estáis viendo, pues que nos escribáis en el, en el cajoncito del, del chat de la página de Facebook para hacernos llegar vuestras preguntas, comentarios, todo aquello que queráis. Bueno, hola a todos y a todas, hola Carlos. Eh, empiezo presentando a Carlos, aunque ya habrá mucha gente que lo conozca. Tengo un currículum muy largo. Eh, y me niego a hacerlo más corto, que para eso tra trabajamos muchísimo. Así que bueno, Carlos Losilla es escritor y es profesor en la Universidad Punto Fabra. También es profesor en la SCAC. Forma parte del Consejo de Redacción de, de Caimán, Cuadernos de Cine y de La Furia Humana ha escrito numerosos libros entre los que destacan el cine de terror la invención de hollywood o cómo olvidarse una vez por todas de cine clásico en busca de ulrich seil el sitio de viena la invención de la modernidad o cómo acabar de una vez por todas con la historia del cine flujos de la melancolía zona de sombra y últimamente dos grandes joyas esenciales raúl walsh que esto es un monográfico de cátedra y de ambulaciones, diario de cine. Eh, estos dos últimos son de reciente aparición. Carlos también forma parte del equipo de programación del Festival de Cine de Autor de, de Barcelona, entre muchas otras bondades. Buenas tardes, bienvenido, Carlos. Buenas tardes, Mirella, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Federación de Cine Cruz, muchas gracias a Julio también que nos ha introducido y a partir de aquí. Vamos a hablar Empezamos. un poco, ¿no? Sí, yo antes de empezar, Carlos, eh, y estoy segura de que tú te quieres sumar a lo mismo, eh, quería transmitir toda mi solidaridad desde, desde la Federación Catalana de Cineclubs y seguramente desde todas, bueno, también ACEC seguramente se suma a, a esta reivindicación que ACEC. Eh, también ha promocionado esta charla porque los dos somos miembros. Y bueno, quería mandar desde aquí todo mi apoyo y toda mi solidaridad a las personas que han sido despedidas de BTB, a Marta Armengou y al resto de, de nuestros compañeros y enviar una condena firme y unánime a, bueno, a este tipo de, de, de praxis eh, tan lamentables que cercenan, eh, bueno, cada vez nos dejan menos espacios para hablar del cine y del audiovisual, y además, en este caso, en lengua catalana, que creo que era el único programa de cine, la cartellera, que quedaba en lengua catalana. Si quieres decir algo al respecto. Totalmente de acuerdo, Mireia, totalmente de acuerdo. Y, y creo que, como tú dices, era el último programa que quedaba por un lado en lengua catalana, quedan muy pocos ya programas de televisión dedicados al cine y menos aún. Creo de la calidad, que esto hay que destacarlo, Exacto. creo que era, que era la, la cartellera dirigida por, por Marta Mengo, Y, y bueno, bueno, lo que has dicho, yo creo que es totalmente justo y es bastante vergonzoso que estén pasando ahora aún cosas de este, de este calibre. Eh, bastante mal lo tenemos ya los críticos y los <laughs> informadores cinematográficos como para que aún nos vayan poniendo palos en las ruedas de esta manera, ¿no? Exacto. Bueno, dicho esto, eh, Carlos, nosotros, yo siempre todas, todas las charlas que, que mantengo las empiezo por el mismo punto, porque eh, creo que es esencial, ¿no? Para el, para el cineclubismo eh, el concepto de, cine, de cinefilia es fundamental, es algo que a nosotros nos importa mucho y nos gusta mucho pensar en él y le damos muchas vueltas, ¿no? Eh, como sabes vicente monroy sacó hace poco ese, ese texto maravilloso, bueno, que a mí me gusta mucho, ese ensayo corto que se llamaba contra la cinefilia. y él, bueno, apoyaba un poco esta idea de que la relación que establecemos los cinéfilos con el cine es como muy íntima y es casi como una relación de amor. y en un momento dado parece que eso se agota. ¿no? Y, y hemos de pensar cómo nos ponemos ante eso, cómo nos colocamos ante eso. Y al final, un poquito acaba diciendo, o yo por lo menos así lo entiendo, que, el, que la muerte del cine es, es una falacia, ¿no? Y en este, no sé cómo te posicionas tú ante esto. Yo estoy bastante de acuerdo con, con Vicente. ¿Qué es para ti la cinefilia? ¿Cómo, cómo, te, cómo te colocas tú ante ella? Que además. Hay un artículo maravilloso de Transit, luego vamos a hablar de la evolución de tu obra, pero tú hablabas de esto de, de forma muy explícita y muy extensa. Eh, si no me equivoco, el artículo se llamaba sobre el desgaste cinéfilo y otras cuestiones urgentes. Eh, y esto, bueno, abría todo un camino. ¿Cómo te posicionas tú? Yo, yo me posiciono del lado de Vicente, estoy como muy de acuerdo con él. No sé cómo lo ves tú. Uh -huh. Bueno, para mí la, la cuestión de la cinefilia siempre ha sido algo muy eh, relacionado con una época y con un, con un espacio, es decir, con un, un espacio y con un tiempo en el fondo. A ver, yo, yo la cinefilia casi la, la, la veo muy concretamente en lo que fue la Francia e incluso diría el París de un momento determinado de la historia del siglo XX, además, no, es decir, desde, pongamos que desde los años 50 hasta los 80 del, del siglo pasado, por supuesto, es decir, ese esos 30 años, digamos, sí. de, de ese momento de la historia de la teoría y de la crítica cinematográfica, que de alguna manera inventa eso que que conocemos ahora como cinefilia. No sé si hablar, que supongo que de ahí también, siempre lo he pensado al leerlo y ahora el título del libro de, de Vicente Monroy, ¿no? Es contra la cinefilia. No sé si ahora hablar de cinefilia es lo mismo que, que, que hablar hace muchos años, ¿no? Hablar en aquel momento que he mencionado de, de cinefilia. Entonces, eh, la cinefilia tenía que ver con una visión muy amplia del cine, con una visión del cine que quería ser muy omnívora en el sentido de que el cine era la vida y la vida era el cine, bueno, todo lo que decían, lo que sabemos ya que decían los, eh, los calleristas en aquel momento. Uh -huh. eh, y no sé si podemos decir eso ahora, ¿no? Por lo tanto, yo no sé, insisto, si es lo mismo. Eh, ser cinéfilo, ser cinéfila ahora mismo, que ser cinéfilo en, en los años, eh, ya no diré 50 del siglo pasado, sino incluso a finales del siglo pasado. ¿no? Creo que ha cambiado mucho, creo que también hay, hay que tener en cuenta eso que en un momento dado, a finales del siglo pasado, se llama la nueva cinefilia, uh -huh. que tiene que ver con Internet, que tiene que ver ya con, otro, con otras cuestiones que, que afectan a, al hecho de ser cinéfilo, ser cinéfila o ver cine de una determinada manera. Por lo tanto, no sé si esa, esa cinefilia es algo que podamos asumir ahora. ¿no? Yo no sé, la verdad, yendo más a lo concreto y a lo personal, incluso no sé qué piensas tú, y me gustaría también que, que te pronunciaras al respecto. No, yo no sé si ya me siento cinéfilo, porque primero por eso, y después porque no sé hasta qué punto las circunstancias actuales permiten esa cuestión de, de la cinefilia, ¿no? Bueno, yo personalmente me siento cinéfila volviendo a los clásicos, eh, mirando hacia atrás. ¿no? Últimamente me he puesto a investigar cosas de Jacques Tournet, Jacques que siempre lo digo mal. Estoy volviendo a las películas de eh, Douglas Sirk. Claro. Eh, estoy como mirando para atrás. Yo en estos momentos en los que miro para atrás me siento muy cinéfila, por ejemplo, ¿no? O cuando ponen estas reposiciones en el fenómeno que creo que es el único claro. cine que nos queda, que va recuperando los clásicos o, o, o los clásicos modernos o yo en ese momento me realmente recuerdo un momento de ir a, a, al fenómeno a ver los pájaros en pantalla grande y creía que me iba a morir o bueno el otro día fui a ver el padrino en pantalla grande que como sabes a, es el aniversario, si no me equivoco es el 50, ¿no? Sí. Aniversario y la, la están poniendo en los cines, creo que de, bueno, de muchas ciudades de España y te, te, te reconozco que en esos momentos sí que recupero eh, claro. esa sensación eh, que me resulta más difícil con, con las películas nuevas, sí, pero defiendo que también hay cine del que se hace claro. últimamente sí, sí. que es muy interesante, Total. ¿no? Totalmente, pero yo me refería, a cuando hablo de sí. cinefilia, a un ambiente general, ¿no? Vale. Y a un, claro, y también a una situación del cine que yo creo que nos es la de ahora. Es decir, cuando se inventa, entre comillas, la palabra cinefila o cuando la inventan los franceses, eh, hablan de lo que decíamos antes, ¿no? El cine es la vida y el cine lo es todo. Pero el cine en aquel momento es todo el cine: el cine comercial, el cine que empieza a ser en aquel momento de autor, etcétera, etcétera. Eh, y yo cuando decía que ahora no sé si sentirme o no cinéfilo, me refería precisamente a eso, no que hay un cierto tipo de cine en el que incluso no sé si se puede llamar cine u otra cosa, lo cual no quiere decir que sea mejor o peor, ¿eh? uh -huh. pero eh, esa cuestión del cine como algo que englobaba todo antes, uh -huh. evidentemente, como dices tú, sigue habiendo un, un buen cine, un cine excelente, diría yo, y a veces mejor que nunca, pero está encauzado en digamos por un por un lado muy concreto para mí ahora hablo desde una perspectiva muy personal que es el del cine de autor y el de un cine sí. de autor y el de un cine de autor radical además sí. ¿no? a veces muy a Entonces, los márgenes de la industria muy marginal también exactamente muy marginal incluso en cuestiones de, de distribución y exhibición no sí. solo tenemos que ver cómo nos afecta a los que vivimos en Barcelona eso ¿no? que se ve muy poco ese tipo de cine eh, pero, en cambio, el, el, lo que antes era el cine, digamos, también, entre comillas, comercial, uh -huh. ahora ya, para mí, ya no tiene el tirón que tenía en aquel momento. O sea, a ver, lo que hacen los callaristas en un momento dado es basarse en ese, en ese cine comercial para, precisamente, eh, extraer de ahí los primeros autores, ¿no? Los uh -huh. primeros autores, para ellos, son los hollywoodienses. Son sí. Alfred Hitchcock y un poco los que mencionabas tú antes, ¿no? Uh -huh. Y compañía. No sé hasta qué punto podemos hacer ahora eso con el cine, digamos, comercial, ¿no? O si ha ido toda la cinefilia a ese lado más radical que decíamos antes de autor. Pero entonces tú te sientes en crisis, porque es un poquito lo que, lo que reflejan tus textos. A ver, porque realmente pasas como de una forma de aproximarte al cine como. Bastante canónica ¿no? y más convencional con, con las primeras obras que he mencionado antes, ¿no? con, con el perdón, el un de poquito terror, la y... chuleta. Sí, con el cine de terror, eh, la invención de Hollywood, todos estos textos. Después vas como, como evolucionando en otro sentido, se empieza a ver tu crisis, según tú mismo has comentado, en otros espacios. Eh, bueno, no sé si tanto en el sitio de Viena que empiezas a, a plantearte mm. una serie de cosas, pero bueno, el, el, art el artículo de Transit creo que es muy revelador porque ahí te, mm. te sinceras de una forma eh, extraordinaria que nos dejó a muchos y a muchas muy impresionados porque era un nivel de honestidad que, que casi te hacía temblar y ahora creo que con lo último que ha sacado de ambulaciones que es este, esta especie de diario pandémico que además no es exactamente un diario sino que mmm, también es un ensayo y son crónicas y es, son textos fragmentarios y, y, y responde a toda una deconstrucción de muchísimas cosas no de, de, de la crítica hay un huida hacia adelante de las formas canónicas que habías usado antes. Entonces, esto responde a este sentimiento, a lo mejor, que dices tú que tienes de, ya no me puedo sentir cinéfilo y, y, y me siento de este modo, y, o a lo mejor es un reflejo eh, de cómo está el cine actualmente, ¿no? De, de lo poco sólido que es, ¿no? Del, después de haber sufrido tantas crisis... Igual ha implosionado y has implosionado tú también con, su, con tu escritura, no lo sé. Puede claro, ser. Sí, sí lo, lo que, la palabra que has pronunciado al final creo que tiene mucho que ver con lo que algunos eh, algunas podemos sentir respecto al cine. ¿no? Es decir, quiero decir que por un lado está el cine en sí mismo y lo que podamos pensar de él, pero por otro lado está, en mi caso, que a mí es lo que más me interesa a la hora de hablar de, de cine que es la escritura no es decir cuando hablábamos cuando hablabas ahora de, de crisis yo pensaba en eso ¿no? hasta qué punto eh, el cine en crisis que creo que es un asunto que viene de hace mucho ya va por un lado y la escritura en crisis de algunos o algunas de, de nosotros va por otro no es decir es, dicho de otra manera hasta qué punto se puede reflejar por escrito lo que pensamos alrededor del cine sin caer ya en los tópicos en los lugares comunes en eh, no sé a mí eh, ahora que preguntas eso es lo que me es lo que da lugar a muchas de las cosas que hago en momentos determinados no ese cansancio respecto a algo que esto ya lo he dicho, esto ya lo he hecho, esto ya no me siento bien volviendo a decir lo mismo. Me parece algo que ya se ha dicho, no solo lo he dicho yo, sino lo, dicho, lo ha dicho mucha gente, y por lo tanto, pues eso ya está. No sé ¿Para qué volver a repetir? ¿Para qué seguir? yo No sé si tú, como, como generación más joven en este sentido, tienes este sentimiento o no. Creo que no tanto como tú. Creo que yo no lo vivo de una manera tan hastiantes como tú. A mí lo que me, me fatiga son las plataformas, eh, cómo va la industria, hacia dónde se dirige. ¿no? De, yo te recuerdo, por ejemplo, hablar de, de esa industria hollywoodiana que que iba por dos caminos y que por una parte era industria y generaba beneficios, pero que también eh, era capaz como de claro. boicotearse formalmente claro, o, o crear claro. o, o realmente abrir, claro. abrir camino hacia otras formas. Ahora hablábamos de Turner, pero también Lang, pero también Hitchcock, pero también tantas, tantas claro, otras cosas, claro. ¿no? Y ahora eso es como que ha desaparecido. Y, y es como muy difícil que vuelva a resucitar entonces yo si, yo el hartazgo que siento es ante los productos que me ponen delante pero siempre intento eh, bueno buscar la grieta no de todas formas creo que aunque tú me hables de este modo eres un gran amante del cine y, y que, sí. creo que también creo que también buscan los puntos de fuga no es que tienes una frase que, que he cogido de un eh, la he sacado de un lugar. Ahora mismo me vais a perdonar, pero no recuerdo la fuente. Es una frase tuya. El cine es una revolución que la imaginamos como otro mundo posible. El cine es una revolución. Mm, mm. O sea, me parece que, que recuperas aquí realmente. No me parece que estés hablando de algo que ya ha muerto o que o a lo que le quedan dos telediarios o que nos hemos cargado. O sea, yo creo que además tu texto de ambulaciones, personalmente creo que está cuajado de esperanza. Creo, sí, sí, veo veo sí, sí. una persona apasionadísima eh. con el cine. Sí, sí, porque si no me hubiera ido ya del cine, no por decirlo de alguna manera, eh, sí que es verdad, pero digamos que esa revolución de la que hablamos, de la que he hablado mucho yo en algunos textos y que me sigue pareciendo como tal el cine en su digamos que en su contexto ideal yo creo que sigue siendo una revolución pero esa revolución cada vez se va creo yo ciñendo más a espacios muy concretos a eh, muestras de cine muy muy concretos. se va reduciendo digamos el espacio que podía ser el espacio de acción de esa, de esa revolución, ¿no? Eh, un poco también por lo que, por lo que decías, decías antes respecto al cine clásico, ¿no? Uh -huh. Ahí, paradójicamente, quizá el determinado cine clásico de autor quizás, quizá haya sido el más revolucionario, porque ha sido, ha sido el cine hecho desde dentro, desde el interior de la industria, desde, desde el interior del sistema, y que ha boicoteado, como tú decías muy bien antes utilizando esta palabra, boicoteó el sistema desde dentro. O sea, tú lo sabes muy bien como, como, como especialista en turner también, ¿no? Es decir, alguien como, tu... bueno, alguien como Turner que hace cine desde uh, la industria. Desde la serie B, además, es decir, desde lo más desfavorecido de la industria y que es capaz de renovar el lenguaje de aquella manera y de dinamitar el lenguaje convencional del cine clásico desde dentro hasta el punto de que hoy en día muchas de las películas de Jack Turner son muchísimo más, mucho más modernas en lenguaje que muchas mucho de buena parte del cine que se hace ahora. Claro, eso me parece una demostración clara. A mí me gustaría encontrar en el cine contemporáneo un equivalente. No quiere decir eso, un equivalente a Turner, no, no quiere decir eso que quiera una continuidad en el sentido de no, es que eh, no, no quiero ser el típico, ah, es que ya no se hace cine como el de antes. No, Eso, eso no me importa. Quiero un equivalente en el sentido de alguien que haga un cine que sea también desde el sistema, no tiene que ser un cine de autor radical, no tiene que ser un cine en los márgenes que también, como ha sido sí, siempre sí, también sí. Me, pero que desde el sistema diga propongo nuevas cosas, propongo un nuevo lenguaje, propongo una revolución interior, ¿no? también creo que eso es en, en el cine en, en otras artes quizá no, pero en el cine yo creo que eso ha sido consustancial al propio lenguaje del cine desde el principio ¿no? y creo que eso es un poco lo que lo que hemos perdido, si desde algunos puntos de vista, según dicen algunos, eso se ha recuperado en las series, yo no lo creo. No, yo tampoco. Radicalmente yo, yo, no. Estoy, estoy contigo aquí para nada. Yo creo nada. que las series son un lenguaje absolutamente codificado, convencional, etcétera, etcétera. Sí. Etcétera, ¿no? sí. Juli. Bueno, eh, entro, un, entro un momentito para deciros que nos están mandando saludos de Lloret de Mar, de Pineda de Mar, de Barcelona, de Ibiza, de Buenos Aires, de Martorell, entre otros entre otros sitios. Y os quería como la, pasar un par de como de comentarios, ¿no? Uno es del Joan Moret, que es el mm. cinecruz de, de Lloret de Mar, que dice eh, Puede ser paradoxal, pero un de los grandes entrabanks para la cinefilia entesa como la describe Rosilla es la omnipresencia del audiovisual. Al Tresor, de alguna manera, ya no es tan pre como avance ¿no? Es decir, cuando estabais hablando un poco de esas diferencias, eh, cuando estabais hablando un poco de la, de la cinefilia, ¿no? es como ahora todo es audiovisual prácticamente y antes es cierto ¿no? que era un evento ir al a, a estreno de Star Wars o. o Mientras que ahora esto se quedó un poco como más banalizado, ¿no? Eh, Olga, que es compañera, Olga Iglesias, compañera de la Federación Catalana de cine Clubs, eh, dice, por desgracia, el llamado cine de industria está a años luz del llamado cine comercial ya clásico o incluso de los 70s y 80s, porque entre otras cosas, los productores de cine han sido sustituidos por vendedores de salchichas que repiten fórmulas manidas para el público, ¿no? Tiene que ver un poquito lo que estáis también un poco, un poco hablando, eh, que yo creo que incluso... Tiene que ver también con, ya con vuestra parte final cuando introducíais las series, ¿no? Que es esa también esos mecanismos ya muy. Salgo dos veces. A ver, a ver. ¿Sí? Ya, ¿qué ha, ha pasado? Vale, no, ¿No? Sí, ha sí yo, yo he visto que la imagen de Julio se congelaba y a partir de sí, ahí... Sí, déjame que compruebe, <laughs> déjame que revise si, si estamos volviendo. Sí, a mí me sale y... en vivo, ¿eh? Aquí sí, arriba. Sí, retomamos, sí, estamos, sí. En, estamos en vivo. Bueno, podemos, entonces eran esos comentarios que no sé si llegué a tiempo antes de que se sí. cortaran a, sí, a sí. introducirlos. Entonces, Mireya, sigamos, porfa. Sí, no, eh, Carlos, no quieres contestar a nada de lo que te han. Sí, es que yo, no, main... lo que, no, sí, lo que estaba transmitiendo Julio de los de los, de los chats que le, que le llegaban por un lado está la, la cuestión de eh, el, el cine de industria, digamos clásico, enfrentado al cine de industria de ahora, o sea, y yo tampoco quiero decir, menos por mi parte, ¿eh? no sé qué piensas tú, Mireya, lo dices después si quieres, y, y yo tampoco quiero transmitir la idea de que no hay nada en el cine de industria actual mm. tampoco la idea de que no hay incluso por ejemplo eh, algo que se está reivindicando desde muchas partes aunque yo en la buena parte de los casos no esté, no esté de acuerdo un determinado cine de espectáculo eh, desde el cine Marvel, por llamarlo de esta manera hasta el blockbuster que se ha creado desde un determinado momento de de, de los últimos de las últimas décadas no quiero decir que ahí no haya una, una, una cierta impresión de real de cine real de cine de verdad ¿no? pero me cuesta, me cuesta ver ahí algo que evolucione en el tiempo, que tenga una solidez, que tenga una continuidad, como había sido el, el, el cine clásico. ¿no? Y también vuelvo a decir que no quiero dar la impresión de una nostalgia por el, por el cine clásico, porque, porque no es eso. Pero igual que en el cine eh, de autor, en el cine raquial, sí veo esa continuidad, sí veo esa solidez, sí veo esa especie de mm, herencia que se va transmitiendo de un cine hasta otro eh, y así hasta el momento. Creo que en, en el otro cine ha habido una cierta uh, interrupción de, de todo eso, ¿no? Y ahí es donde me cuesta, ver, me cuesta ver todo eso. Quizá no nos tenemos que fijar en, en esa especie de eh, homogeneidad que algunos deseamos, y quizá nos tenemos que conformar con lo que hay. Pero yo creo que. En ese sentido hay que decirlo, ¿no? También de, que, de qué modo evoluciona un cierto tipo de cine y, y otro. En ese sentido yo creo que si miramos la historia del cine, hay una clara evolución desde lo que fue el cine clásico. Ahí surgió el, el cine moderno y yo creo que en ese, en ese cine moderno ya existe un poco la, la ruptura, ¿no? Es decir, a partir de los años claro. 60, 70 ya existe ese inicio de decadencia de lo que podríamos llamar un cine comercial sólido. Y pero quizá yo creo que también hay que decir que todo eso ha ido avanzando de una manera inexorable hasta ahora, hasta nuestros días, y ahora quizá la situación es aún más crítica, ¿no? no sé. Sí, lo que pasa es que creo... Bueno, es el sino de los tiempos, es la evolución natural de las cosas y creo que debemos adaptarnos a lo que hay ahora nos resulta deprimente sí porque a mí, a mí de verdad lo que me lo que me da como pena es que eh, una persona era cinéfila bueno o, o se hacía cinéfila por pasión o eh, seguía los referentes de otras personas o... y ahora es como que la industria te impone muchísimo, que era lo que te intentaba decir antes, a través claro. de las plataformas un poco sí. lo, que, lo que tienes que ver. Entonces, mi cinefilia, por ejemplo, es, es muy cursi, ¿eh? pero tiene su origen en el amor, ¿no? Yo tenía, bueno, un, claro. yo tenía un novio que me, que me enseñaba películas y ahí... ahí este blog estupendo que se llama 242 películas después de nuestro compañero José Antonio que, que él, él explica también que, que se llama así por las 242 películas que vio con la mujer a la que más quiso no eh, bueno insisto que esto es una cursilada pero quiero decir que antes llegábamos al cine por otras razones o de, o de otra manera, ¿no? Además, de manera más precaria, porque no había internet o, o no funcionaba como ahora o no, no había tanta oferta y te buscabas más la vida. A mí lo que me deprime de verdad es que la gente joven lo único que tiene para elegir son, la, son los productos que, le, que les enchufan en las plataformas. Y, y es un poco que la industria quiere moldear al cinéfilo o moldear a un tipo de cinéfilo. Y eso... Sí que me resulta muy deprimente. Claro, no sé. sí. Enlazando con esto que dices, Mireya, yo creo que tiene que ver también lo que decíamos un poco antes de la cinefilia, ¿no? Claro, ¿Hasta qué punto ahora podemos hablar de cinefilia con la situación que tú estás describiendo, ¿no? Es decir, eh, eh, hay un momento en que la cinefilia quizás se convierte en otra cosa. Ese amor del que tú hablabas, yo creo que también tiene que ver con el amor al cine, ¿no? Y con la... Eh, vivencia del cine como algo extraordinario que tiene que ver con una con el inicio, quizá, de una actitud, para enlazar también con lo que contabas, revolucionaria. ¿no? Que era como lo que tú proponías? Que revolucion ¿no? claro, revolucionaria en el sentido del deseo de otra vida, ¿no? del deseo de otra manera de vivir. Claro, ahora el cine, con lo que tú dices, las plataformas, la serie, no sé hasta qué punto está demasiado integrado en nuestras vidas. ¿no? Es decir, es una parte más incluso de nuestra jornada laboral. Es decir, Desde luego. Eh, tra trabajamos, llegamos a casa, vemos una serie, cenamos y nos vamos a dormir, o al revés, da igual, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, todo eso forma parte ya de, un, de una jornada eh, laboral que la tenemos ya absolutamente codificada, ¿no? eh, ¿Hasta qué punto entonces podemos ahí introducir un deseo de revolución, un deseo de que algo sea distinto, que el cine sea eh, también el deseo de una vida distinta? ¿Tú en tus alumnos consigues inocular algo de esto? Mm, hombre, yo diría, hay que decir que cada vez es más difícil. ¿sí? Cada vez es más difícil. Eh, bueno, yo creo que, que hay que hablar ahí también de lo que significa la educación, ¿no? Y la educación, por lo tanto, del cine eh, en lo que es eh, la etapa anterior a la universidad. Me mm -hmm. eh, parece una. Una salvajada que no exista ninguna asignatura, y no digo de cine, pero por lo menos de, de educación audiovisual eh, digna de tal nombre, porque pues, es sé que existe algo, pero me parece que no, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. En, en bachillerato, por ejemplo, ¿no? Es eh, si, decir, ¿por qué no en, en, en la educación secundaria? Hay, si, si, ¿Por qué no existe una, una educación que tenga que ver con, con el cine? De manera que quien quiera llegar a la universidad y tirar por una carrera de cine tenga ya algo parecido a una base sólida, ¿no? Que yo creo que ahora mismo ese no es el caso. Es que el problema también es que no tenemos a la gente educada en el audiovisual. Por eso, y entonces claro, no, tiene, por eso. no tienen criterio para, para dilucidar lo que quieren ver y lo que no. En ese sentido, Carlos, yo tengo muy poca esperanza, pero te voy a preguntar a ti. ¿Tú crees que la, que la crítica puede hacer algo al respecto o tiene la obligación de, de hacer algo? Porque yo creo que cada vez el espacio de la crítica es más exiguo, eh, bueno. está más encerrada en sí misma, es más endogámica, realmente solo nos interesamos unos a otros. No sé qué sensación tienes tú. Bueno, antes hablábamos de lo, de lo de BTV, ¿no? Yo creo que ese es un síntoma perfecto de, lo, de por dónde van los tiempos. Es decir, evidentemente, digamos que del espacio público nos están echando. Y no solo por lo que ha sucedido en, en, en BTV, sino por. que la, También hay que decirlo, que a veces también hay que hablar de. De, de dinero en estos casos, ¿no? Porque las tarifas cada vez son peores, porque cada vez eh, acceder a un puesto de trabajo relacionado con la crítica de cine es más ridículo, porque no, si te pagan ya es un milagro y lo que te pagan ya ni, ni, ni decirlo, ¿no? Eso hay que, yo creo que hay que decirlo también, ¿no? Y hay que, y hay que ponerlo encima de la mesa y por lo tanto eh, eso hace también que la labor crítica se acomode a esa situación en el sentido de hago lo que me digan, ¿no? Y eso hago, hago lo que me digan, yo creo que va en contra de lo que debería ser la labor crítica, que debería ser: hago lo que me da la gana. ¿Qué es lo que lo has crítico? hecho tú con deambulaciones? ¿eh? Sí, ¿Qué claro. ¿Qué? claro. <laughs> Pero a partir de ahí, claro, eso es una cosa y vivir de eso es otra, ¿no? Por lo tanto, lo que tú preguntas, que creo que tiene más que ver con, con lo que significa vivir de la crítica, vivir de, de, de hablar de cine en este caso. También podríamos hablar de, de vivir de hablar de literatura o de hablar de, de pintura, de otro tipo de crítica, pero en este, en este caso me parece que, que eso cada vez se está haciendo más, más complicado y, y más difícil. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Es decir... Todo lo que estabas hablando antes de las plataformas, eh, lo que yo te decía en cuanto a lo que significaba esa jornada de trabajo que finalmente acaba viendo en casa una serie, etcétera, etcétera. Bueno, creo que esto tiene que ver también, ¿no? Es, es decir, cada vez estamos más eh, enlazados en un tipo de vida y en un tipo de vivencia del cine que va más, yo creo que, en contra de lo que había. Eh, o de lo que pudiera significar aún el cine, ¿no? de lo que pudiera significar eh, que nos guste el cine y que reivindiquemos incluso un cierto tipo de cine. ¿Y crees que hay creador? Es que recuerdo que compartimos un jurado en Sitges hace, hace un par de años, sí. eh, fuimos jurado de la crítica, no sé si te acordarás de aquella anécdota, pero a mí me ha dado muchísimo que pensar aquello, eh, había un, un, un periodista a, a nuestro lado en una de esas sesiones de las 8 de la mañana y decía que él quería ver cine fantástico de género puro. De género puro. Uh -huh. y, era, y hay como un clamor a esta vuelta del género puro. Recuerdo también, no sé si fue a Alex de la Iglesia, hablando de 30 monedas, por hablar de por hablar de cosas que están en plataformas. Y él decía también que que le apetecía una vuelta al, al, al género puro, ¿no? Entonces, me parece que, en cierto modo, grosso modo y con muchas comillas, sí que entreveo algo de lo que has dicho tú de Hollywood y de, y de aquella solidez. En, dentro, no sé si en todos los géneros, pero en el fantástico sí que me parece dilucidar que hay una serie de personas que con mayor o menor fortuna, o mejor o peor, Quieren esforzarse por recuperar esa esencia del género puro, que es algo que es muy difícil que exista una película de género puro. Además hablo con un experto en géneros cinematográficos, o sea, no sé cómo lo ves tú. No, yo lo veo bueno, lo que estabas diciendo ahora en la última parte de tu de tu parlamento, no es decir. Eh, eh, lo que decía antes yo, ¿no? No se trata de nostalgia, el retorno es imposible, ¿eh? no se puede volver al género puro, por ejemplo, ¿no? Es decir, el lenguaje cinematográfico tiene que evolucionar y evoluciona, de hecho. Eh, no se trata de eso, por lo tanto, yo no creo que, que se trate de volver a un género puro. Que ni siquiera sé lo que es, ¿no? Por otro lado, género puro, según quién o según qué, o según eh, qué parámetros temporales, según qué épocas. Es que ni siquiera el, el género en los años 30 es el mismo que el género en los años 40, ni en los 50, ni en los 60. Por lo tanto, ¿qué es el género puro? No, no. Eso no, no he acabado de entenderlo yo nunca, ¿no? Entonces, eso es um, imposible y además yo creo que indeseable, de alguna manera, ¿no? Yo que, insisto que el, que, el, que el cine tiene que evolucionar y el problema es cómo evoluciona. El problema es eh, que igual ese género mmm, sea diluido en otro tipo de cosas que ya no tienen nada que ver eh, con eso, ni con, ni con lo que era, ni con lo que hubiera podido ser. ¿no? Y entonces ahora, bueno, volviendo un poco a las series, ¿no? eh, se nos dice que las series realmente recuperan los géneros, recuperan el, el lenguaje clásico. Yo no me lo creo, eso nunca, nunca me lo he creído. Es una especie de fantasma de los géneros y, y del lenguaje clásico, una especie de mala imitación, en la mayoría de los casos. Hay ¿eh? algunas series que, que me gustan mucho también. Pero ese consumo masivo, esa ingesta masiva de, de series que, que estamos viendo a nuestro alrededor, yo creo que responden, por un lado, a esa cuestión de ¿sí? nostalgia en el fondo, por, por el gran lenguaje cinematográfico clásico perdido y por los géneros y por unas ciertas reglas narrativas, eh, se dice, no, es que las, las series recuperan el relato, pero es que ¿por qué hay que recuperar el relato? Quizá el, el, el póster que tú tienes detrás ahora... Eh, la película de, de Apichapón, Ankel Boom recupera más el relato que una serie, ¿no? Recupera el relato dándole la vuelta y adaptándolo a lo que es el siglo, el siglo XXI, ¿no? Por ahí creo que es un poco por, por donde hay que ir, ¿no? Eh, lo que pasa es que volvemos un poco, Ankel Boom Me, Apichapón Veracetacul, un cierto cine que, ¿cuántos lo vemos? ¿Cuántos lo apreciamos? Lo que era el cine antes, algo general, algo que. Tenía que ver con una colectividad y con la formación de un gusto colectivo y común, ahora quizás se ha convertido en un gusto elitista, ¿no? Que ahí es lo, eso es lo que me da más miedo a mí, ¿no? Que nos quedemos convertidos en una especie de grupito elitista que nos sigue gustando el cine, pero que ya no tenemos ningún contacto ni con la realidad ni con la comunidad como tal, ¿no? Sí, 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 si me, si sí. me dejáis, eh, eh, sí. introduzco como, si sí, sobre todo porque tiene que ver un poco con lo que estáis diciendo y si no lo digo ahora, claro, porque ya queda como un poco vale. desfasado, creo que es, es interesante, ¿no? Eh, Olga también insiste en esa idea de la, que es muy importante la labor del crítico, ¿no? Lo diferencia de los comentaristas que dicen me gusta, no me gusta, ¿no? Claro. Pero también de los cineclubs, de los profesores, de los festivales, que nos ayudan a abrir ventanas diferentes, ¿no? Um, y más adelante también, pues, esa idea también del crítico que tiene la responsabilidad de no quedarse solo en su círculo y abrirse, pues igual que los cineastas y la industria al público, pues siempre finalmente el gran olvidado, ¿no? que solamente interesa muchas veces solo para cuantificarlos no como, como cifra. Al, al hilo de, este, de estos comentarios, yo re creo recordar, pero yo soy muy malo en las memorias, en, en recordar cosas, pero en un, algo que leí de Carlos, ¿no? que tiene que ver con esta especie de bisagra de lo lo de antes y lo de ahora, ¿no? Entonces que me, en esa como crisis que yo creo que como fue estoy como de acuerdo con Mirella esa esos esas esa, a, esa crisis de Carlos Losilla como crítico nos impresionó a muchos a, a muchos cinéfilos, ¿no? Y nos hizo pensar en muchas cosas y yo creo que creo que leí en alguna parte que Carlos decía que había que superar esa idea del me gusta no me gusta, ¿no? Para ir a la, la película que te hace. ¿no? te hace una, te lleva una reflexión, ¿no? Es decir, es decir, solamente me gusta, no me gusta, es como muy, y es cierto, ¿no? Yo decía, puta, pues es verdad, ¿no? O sea, puede ser que la película a lo mejor no sea una maravilla, a lo mejor en el global, ¿no? Pero hay esa parte, ¿no? Entonces, además, relaciona mucho con esa parte de Carlos que tiene que ver, yo no sé si Mireia seguramente le iba a preguntar, pero a lo mejor me avanzo, de búsqueda de nuevas películas, de ¿no? o sea, nuevos directores y directoras, es decir, esa prospección, ¿no? que también pues comentaban aquí en el chat no que también tiene que ver un poco con eso no como esa superar a veces el, el a veces ir salir un poco del género a películas más difíciles no pero que al mismo tiempo nos llevan a otro nivel de, de relación intelectual con las películas no sí por ejemplo esa cuestión que, que tú dices que dice Olga de, del me gusta no me gusta y que ha repetido después me parece esencial no sí que yo creo que hay que, hay que superar eso Ah, y ahora entraré en la otra cuestión que quizá debemos superarlo para volver a llegar a eso, ¿no? Y me explico, es decir, hay que superarlo en el sentido de que un crítico yo creo que no debe ser y lo y, y lo, y lo que es la tradición la gran tradición crítica nunca lo fue, ¿no? Eh, simplemente alguien que valora las películas y dice, esta sí, esta no, algo a lo que lamentablemente hemos llegado últimamente con los eh, las estrellitas, eh, los, eh, las puntuaciones, etcétera, etcétera, que últimamente parece que son lo único válido de una crítica, o según dicen incluso lo único que lee cierto cierto público, ¿no? Eh, por un lado eso, hay que, hay que superar eso. Yo creo que el, el, el crítico tiene que ser también un teórico, por un lado, y un historiador del cine, por otro. Es decir, es alguien que tiene que tener una formación en historia del cine sólida eh, y tiene que tener una cierta capacidad de especulación sobre lo que significa uh, una película, relacionar películas entre sí. Es decir, no es únicamente centrarse en la película que vea y decir me ha gustado o no me ha gustado. Eso para mí ahora mismo no es, no es un crítico. ¿no? Es, decir, es, es alguien que tenga que ver con esa... Especulación teórica que tenga que ver con alguien que sepa situar la película que ve en una cierta tradición histórica o en una cierta corriente histórica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, crítica, teoría e historia del cine para mí están, están muy unidas y por lo tanto superamos esa cuestión de simplemente me gusta o no me gusta en el crítico. ¿no? Pero, y a esto voy eh, respecto a lo que decía antes, que hay que recuperar de algún modo esto también. Yo creo que eso nos debe servir para formar o. Seguir dando forma a un canon, ¿no? Es decir, yo creo que tampoco nos debemos callar eh, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, una vez sentadas estas bases teóricas e históricas que, no, que le dan solidez a todo eso, ¿no? Es decir, yo creo que hay que diferenciar entre el buen cine y el mal cine. Nos equivocamos, quizás sí. De que nos equivoquemos y que de aquí 10, 20 años nos digan que fuimos unos tontos todos, ¿no? Pero eh, yo creo que, que eso mmm, tenemos la obligación de seguir haciendo, ¿no? Tenemos la obligación de seguir diciendo que eh, el cine es esto y no esto. Insisto, aunque nos equivoquemos y aunque a veces podamos sonar dogmáticos, ¿no? Pero creo que esto mmm, es, es, es fundamental en la, en la labor crítica también, ¿no? Lo cual, insisto, que supera el me gusta, no me gusta en el sentido de que tiene una base eh, que nos puede llevar a ese canon. Pero la formación del canon yo creo que también es responsabilidad del, del, del crítico y es fundamental para incluso para las, para las nuevas generaciones, ¿no? Pues para, eh, no para que os únicamente vean aquello, sino incluso para decir, y bueno, ¿y qué es lo que está en contra del canon? Igual me interesa más eso. Pero bueno, por lo menos para que haya un punto de referencia. Pero creo que el problema ahora es que no hay ningún punto de referencia, ¿no? Y que todos nos enfrentamos a las plataformas, a, a ver qué nos ofrecen las plataformas. y Entonces el punto de referencia acaban siendo las plataformas y lo que nos ofrecen las plataformas. Y entonces cuando ahí estamos ya perdidos del todo, creo yo, ¿no? Carlos, eh, Julio, tienes... A... Ah, vale. Eh, recuerdo un número de la, de la Furia Humana que creo que salió hace un par de años en el que escribimos los dos, ¿no? Uh -huh. eh, recupero, recupero aquel número porque um, una de las cosas que dijo Ángel Quintana el otro día en su, en su charla con Juan Manuel, que me... Pasó rápidamente por el tema, pero me pareció interesante lo que dijo, ¿no? Dijo: Me siento mucho más cómodo ahora mismo con las teorías de Bassén uh -huh. eh, que con otras teorías más modernas. ¿no? Y entonces, en aquel número eh, que creo que era el número 40 de La Furia Humana, si no me estoy equivocando, uh -huh. Uh -huh. Eh, se hacía esta reflexión y tú invitabas a, a varios autores eh, y me gustaría que le contáramos a la gente. Eh, ¿Cuál es la herencia de Basen? Si queda algo de aquella herencia, eh, si tiene sentido todavía la pregunta ¿qué es el cine? Si el error es querer acotarlo y por eso no nos estamos dando cuenta de que, de que es otra cosa de lo que, que está más, más allá de, de, de los de los límites que le ponemos nosotros in, intentando definirlo, que a lo mejor estamos muy encaprichados y queremos que sea algo que no es, eh, que yo creo que también eh, Estamos un poco ahí, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves tú, ¿no? Evidentemente la relación con la realidad, y esto te lo he oído decir en algún otro lugar, eh, que de la que hablaba Basen, Basen mismo la contradecía, ¿no? Uh -huh. eh, claro, de... sí. A mí en este sentido lo que estás diciendo, que me parece muy. Bueno, la, la, me parece muy interesante en el sentido que es la base de eso, un pensamiento crítico sobre, sobre el cine, ¿no? En el sentido también de que quizá podamos pensar lo que pensemos de, de, de Bazén, yo creo que lo que es indiscutible es que quizá sea, en un sentido global, el primer crítico moderno, ¿no? El primer crítico moderno en el sentido, precisamente que, que decía antes, alguien que eh, parte de la crítica y parte de la valoración, sin abandonarla, sin abandonar ese me gusta, no me gusta, pero por un lado... Eh, describiéndolo y, y basándolo en fundamentaciones teóricas, y por otro lado, intentándolo insertar en una historia del cine. Es decir, cuando Bazen aparece cuando Bajen aparece en los años 40 y 50, también en el cine se está produciendo una gran revolución. Está apareciendo Orson Welles y un principio de cine manierista en el clasicismo de Hollywood. Está apareciendo el neorrealismo en, en Europa, en Italia. Es decir, hay un cambio en el cine y Basen sabe ver eso para mí es un, un crítico, visionario. claro pero para mí un crítico actual también debería ser eso ver lo que está pasando ahora por ejemplo no es pero decir bueno, a partir, pero a partir decir, de ir a ver una película ir a ver otra y relacionarlas y decir pues pues eso cuando, igual que Basen escribe ese

eh, eh, quien, quien pueda que lo haga, ¿no? Sí, yo creo que, porque yo he hecho en falta un poco eso, ¿no? He hecho en falta que lo veo, como tú dices, está ahí y, y, y hay mucha gente que conocemos que, que lo hace, pero eh, a partir de eso, esa gran tradición que viene de, de, de Bazén, mmm, no sé hasta qué punto la hemos sabido todos aprovechar, ¿no? Eso, yo es una pregunta que me... Que me hago muchas veces, y no únicamente en el sentido porque más en solo me parece el principio de algo. No sé si a partir de ahí viene, pues, Romer, viene Rivet, que habría que volver a leer sus textos también, sí. para, incluso para lo que es el, el cine contemporáneo. Eh, viene Serge y después eh, viene toda una serie, sí. por solo centrarnos en lo que es la tradición francesa, no viene toda una serie de, de críticos teóricos, por llamarlos así, que tienen una, un discurso que creo que aún, y lo digo por mí, no, ¿no? no por nadie, ¿no? yo creo que, por lo menos yo aún tengo mucho que, que aprender de, de todo eso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero quizá, eso, esto enlaza un poco con lo, que, con lo que decía antes, ¿no? En el sentido de que eh, la evolución del cine en aquel momento, la solidez de un cierto momento histórico del cine, también permitía que un crítico como todos aquellos pudiera entrar ahí y decir, pues pasa esto. Claro, ahora es mucho más difícil por la confusión y la reducción que decíamos antes a la que se ha limitado el cine, el cine contemporáneo. ¿no? Eh, ¿Cómo hablar de lo que está pasando en un sentido más global? Quizás sea más difícil. Y en esa dificultad también están lo que tenemos que tomar como un desafío, creo yo, ¿no? y atrevernos un poco a eso. Y deambulaciones sería como la primera piedra. No lo sé, o, o la de... última, no sé. Última. <laughs> no, 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 dime. Dime, dime. no, no, no. No, no, no. No, no, iba a decir que, que de, antes diferenciaba entre eso, la evolución del cine y la escritura, la escritura de cada uno o cada una de nosotras, ¿no? Eh, a, a mí eso me, siempre me ha preocupado mucho, ¿no? Porque una cosa es lo que esté pasando y otra cosa, es ¿cómo respondes tú críticamente y en cuanto a escritura. Respecto a eso, eh, deambulaciones quizás sea el, el, la señal de un, de, de un momento crítico, ¿no? en los dos sí. sentidos de la palabra, en el que debemos plantearnos, por lo menos yo quiero planteármelo, respecto a lo que es simplemente mi, mi, mi actividad en ese sentido, eh, debemos plantearnos cómo decir las cosas. Porque quizás sí que sabemos qué decir, ¿no? y, y lo vemos, en, pero cómo volver a decir algo nuevo, o cómo volver a utilizar un estilo que, una escritura que sea nueva respecto a eso, que sea capaz, y ahí vuelvo a lo que decía antes, de enganchar, de dar sentido a una cierta comunidad cinéfila, de despertar ciertas, ciertas eh, sensaciones o ciertas eh, opiniones, en, aunque sean en contra, en esa comunidad cinéfila, que yo creo que sí, que sigue sí, habiéndola, pero muy dispersa. Uh -huh. No sé hasta qué punto eso eh, puede contribuir a todo ello, ¿no? No digo evidentemente ni que yo lo haya hecho, ni que. Pero que yo creo que eso debería ser también nuestra finalidad. Ahora estaba pensando escuchándote cuando hablabas antes del canon, no lo sé, yo lanzo la pregunta, no, no te hago la pregunta a ti, la hago así en general. Eh... ¿Podría suponerse que una figura como Mark Cousins con sus series in, esté intentando esbozar un canon? Con, pues, con la recuperación de cines periféricos o toda esta cara claro. B del cine hecho por mujeres. Mm. Esta es la cara claro. B de la historia del cine claro, y el cine la está recuperando. Bueno, claro, es lo que llamaríamos lo que algunos han llamado la reescritura de la historia del cine, que también tiene que ver con la reescritura de tantas otras historias ¿no? de, de, que nos rodean. Pero yo creo que eso sí es, es, es conveniente, ¿no? es, es decir, eh, la historia del cine es tal como nos la ha contado. Eh, la historia del cine, podemos intervenir en ella desde el lado de lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Del cine hecho por mujeres, del cine, de los cines llamados, mal llamados para mí, periféricos, etcétera, etcétera. ¿Se puede integrar todo eso en una nueva historia del cine? Pues que pongan en contacto, por ejemplo, antes hablaba de lo que es el neorealismo en los años 50, Orson en los años 40, o Orson Welles en Hollywood en los años 40. No sabemos, o por lo menos yo... Creo que estoy aún lejos de conocerlo con una cierta solidez. Lo que se hacía en aquel momento en, en el cine chino o en el, o en el cine japonés, lo sabemos más, pero eh, o en el cine hecho por mujeres en los diversos países. ¿Cómo se puede integrar todo eso, aunque sea chocando y, y, y dándose de bofetadas? Da igual, con lo que ya conocemos. Eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Y cómo nosotros podemos escribir sobre eso, cómo nosotros podemos hacer un, un nuevo relato de todo eso, ¿no? Contarlo a, 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 quien, a quien le pueda interesar, ¿no? Algo que eh, no sabíamos y de repente sabemos, pero no que simplemente digamos, ah, es que en esa época también había cine hecho por mujeres, también había un cine chino, también había un cine en, 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 en Colombia o en, eh, en Venezuela, no, es decir, ¿Qué tenía que ver ese cine con el neorealismo, que es canónico para nosotros? ¿Qué tenía que ver ese cine con el clasicismo de Hollywood en aquel momento? ¿Era igual? ¿Era diferente? Eh, ¿Cómo formalmente se parecían o no se parecían? Eso yo creo que es la labor que aún, que aún está por hacer, ¿no? Y la labor crítica también que aún está por hacer. Y eso se hace, bueno, volviendo a Bazén como lo hacía él, ¿no? Viendo lo que tenía alrededor en aquel momento y relacionando y sacando conclusiones. Voy a decir una chorrada, ¿eh? a lo mejor, pero bueno, ya como está muy avanzada la cosa, la digo. Seguro que, no. Seguro que no. Puede ser que estemos leyendo, que no estemos leyendo correctamente, porque me da por pensar en Rossellini, en Te querré siempre, Viaggio en Italia, en uh -huh. las críticas feroces que recibió, en la incomprensión de aquellos planos secuencia vacíos de contenido. En, en la mala recepción de, de, de todas esas películas, y pienso, no nos estaremos nosotros equivocando también. A lo mejor eh, nuestro bagaje o nuestros conocimientos nos están impidiendo ver cosas que son geniales y que no sé. ¿En el cine de ahora, quieres decir. Sí. Uh -huh. el... Sí, yo estoy convencido de que nos equivocamos, pero yo creo que eso forma parte del juego, ¿no? Así, uh -huh. Creo que hay que apostar por algo. Y hay que apostar por una lectura de la, de la historia del cine y entonces nosotros en la contemporaneidad vemos algo que supone eh, o tiene un cierto sentido relacionarlo con algo anterior, aunque sea por oposición. Esto se opone y esto tiene un sentido distinto a lo que, a lo que se hacía y por lo tanto supone otro desvío en la, en la historia del cine. Quizá nos estamos equivocando en las elecciones, ¿no? Eh, pero ahí es donde vuelve a entrar la cuestión que decíamos antes del canon, que no es únicamente el canon en el sentido de decir las diez mejores películas de los años estados, las diez mejores películas de la historia. No es ese tipo de canon, es el tipo de canon que tiene que ver con precisamente de nuevo la pregunta de base, ¿no? ¿qué es el cine? ¿Qué nos parece que es el cine? ¿Y qué eh, tipo de cine, de alguna manera, en las distintas épocas, está respondiendo a esa pregunta de... Que es el cine que nos hacemos todos, ¿no? y nos responde de una manera coherente, de una manera que tiene que ver con, con su tiempo, sobre todo, uh -huh. pero ese tiempo también relacionado con los tiempos anteriores. Claro, a veces se nos llena la boca con la cuestión de la memoria y el pasado, etcétera, etcétera, pero al hablar de cine muchas veces lo dejamos de lado totalmente, ¿no? la cuestión de la, la memoria cinematográfica también. Antes hablábamos de, de los alumnos en, en, en la universidad, cada vez vienen con menos memoria. Cinematográfica y eso hay que decirlo también. Uh -huh. Es decir, eso es evidente. Carlos, me interesa muchísimo que, que nos comentes, eh, porque yo estoy de acuerdo contigo y lo, lo veo como, como tú. Eh, en, algún, en algún momento te he oído decir que lo que ha sobrevivido al cine ha sido la puesta en escena. Uh -huh. eh, no hay nada más que haya sobrevivido aquel cine de, a lo que tú llamas cine, que yo creo que si te he entendido bien para ti acaba en los 80 o a finales de los 70 y dura menos de 100 años. Bueno, lo lo hay, que hay, queda hay. ahora la herencia de aquello es la puesta en escena. Es una pregunta un poco así, pero No, no, te, sí, sí. Mm, hay, hay dos cosas ahí como mínimo ¿no? y que me gustaría también que por cierto que luego también tú opinaras al respecto porque me parece que no porque a veces uno pues dice lo que siente y, y, y está yo opinaré, opinaré en, encerrado, encerrado en su mundo y a veces no, pero bueno, primero la cuestión de la puesta en escena eh, ya vemos la puesta en escena ya vemos la forma ya vemos, quizá no tanto pero bueno, también estilo etcétera, etcétera. yo creo que eso es, siempre lo he creído además, ¿no? Eso es lo fundamental del, del cine, ¿no? La forma. Es decir, el, el cin sí, porque el cine yo creo que tiene que ser cine, o sea, tiene que ser algo que se valga por sí mismo. Eh, no tiene que ser esclavo de nada, por otro lado, ¿no? Ni esclavo de ideologías, ni esclavo de eh, discursos, eh, mensajes, etcétera, etcétera. Eh, la ideología, el discurso, el mensaje incluso surge de la forma. Si no hay una forma con, un, con una cierta solidez, eh, yo creo que no puede salir nada de, de ahí, ¿no? O sea, es decir, un discurso metido con calzador, con una película es aquello que chirría, aquello que no hace cine, hace otra cosa, pero eh, no, 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 no es cine, ¿no? Aquí entramos en una cierta también, eh, si quieres, elitismo por un lado y por otro lado... Eh, algo que tiene que ver con lo que podríamos llamar un cierto rigor excesivo a la hora de decir o eh, considerar que es cine y no es cine, pero yo creo que también tenemos que hacerlo. ¿no? Es decir, yo, yo, yo creo que, que también tenemos que hacer ese esfuerzo incluso por ser dogmáticos en algún caso ¿no? y por decir, bueno, pues esto no me parece cine, no pasa nada, a otros se lo parecerá y ahí y empie, ahí empieza el debate y, y la discusión pero yo creo que tenemos que hacer ese tenemos que asumir ese riesgo y hacer, y hacer también como decías esfuerzo por decir esto es cine y esto y esto no es cine y no creo que no creo que pase nada no por lo por lo cual enlazo con lo que decías por un lado con lo de la puesta en escena ¿no? puesta en escena, la forma, ya vemos como lo llamemos, me parece esencial a la hora de seguir unas ciertas reglas, seguir una cierta manera de pensar la imagen que tiene que ver con aquello que llamábamos cine. Y ahí entro ahora en la segunda cuestión que creo uh -huh. que estaba en lo que tú uh -huh. decías, ¿no? El, ese cine que... Claro, mmm, igual si nos ponemos estrictos, y, y eso no soy el único en tenerlo en cuenta, es una consideración teórica que ya tiene bastantes eh, partidarios, como queríamos llamar detrás, lo que fue estrictamente cine, uh -huh. que tampoco, tampoco significa ningún tipo de valoración al respecto, pero quizá lo que fue estrictamente cine acabó en los años 80. Y acabó en los años 80 por muchísimas razones: es decir, porque aparecen ya los otros lenguajes audiovisuales aparece el videoclip, aparece el videojuego, nos encaminamos ya a la sociedad de Internet que estamos viviendo ahora. Eh, es decir, el cine pierde lo que se llamaba en aquel momento su centralidad cultural. El cine pasa a engrosar las filas de un lenguaje audiovisual mucho más amplio y de otro tipo de imágenes. Eh, si nos ponemos puristas, por lo tanto, quizá el cine terminó entonces. Y ahí, ya digo que, que, que tampoco es descabellado contemplar esa posibilidad desde el momento en que ciertas películas de Wim Wenders a finales de los 70 están hablando de ese final del cine. No le estaban las cosas eh, en el curso del tiempo, por ejemplo. no O ciertas películas de Alain Tanner por ejemplo. No es casualidad tampoco que en aquel momento se disgreguen, finalicen lo que llamábamos nuevos cines o un determinado cine moderno, ¿no? Uh -huh. eh, no es casualidad que en ese momento empiece a adquirir un cierto prestigio crítico incluso un cineasta como Spielberg, ¿no? Por ejemplo, que a mí siempre me ha parecido muy significativo de un cierto cambio en el paradigma cinematográfico, ¿no? Eh, alguien que empieza a hacer algo tan distinto como En busca de la arca perdida o las películas de, las películas de Indiana Jones, ¿no? A mí me parece eso algo muy significativo, ¿no? Y que nos, nos tendría que dar que pensar. Insisto que no se trata de ningún tipo de valoración, sino de decir, bueno, aquí termina una etapa y empieza otra, y quizá a lo que sigue, ¿hasta qué punto tenemos derecho a seguir llamándolo cine? O simplemente es lenguaje audiovisual que ya engloba cine, series, videojuegos, videoclips, eh, etcétera, etcétera. No es casualidad que en aquel momento también empiece en la universidad. Eso que llamamos ahora la carrera a impartirse asignaturas de comunicación audiovisual. Mm -hmm. También empezaron en aquel momento. El, mm -hmm. cine, el cine o lo que sea, ya empieza a formar parte también de, de la academia. Quizá también el lugar del cine no era la academia. Y quizá también eso es un síntoma, ¿no? Eso que llamábamos antes, para, el, para ir enlazando también, la cinefilia, ¿no? La cinefilia mm -hmm. era algo muy autónomo, muy, eh, que vivía por sí mismo. Quizá no necesitaba la academia, ¿no? ¿Y cuánto de arte queda en el cine, Carlos? ¿Sigue siendo un arte? Claro. Bueno, quizá demasiado, ¿no? <laughs> en el sentido que decíamos antes, que, que las películas que sobreviven ¿no? hoy, que por lo menos yo creo que tienen que ver algo con un cierto lenguaje cinematográfico riguroso, y ya están casi más cerca del arte contemporáneo, casi más cerca. Es decir, aquella mixtura entre arte tal como se había considerado hasta aquel momento, y no diré espectáculo porque tampoco me gusta tampoco me gusta la palabra, pero sí algo parecido a eh, un eh, modo de transmisión narrativo popular, podemos decir que fue el cine clásico, mm. por ejemplo, eh, evidentemente eso, el equilibrio por lo menos lo ha perdido, ¿no? Y ¿Hasta qué punto en lo que es ahora el cine de Hollywood, del Hollywood contemporáneo, puede equipararse a aquello en este, en este sentido. ¿no? Que insisto, no, hay, no existe ahí valoración ninguna. Simplemente de que sepamos eh, diferenciarlo. ¿no? Yo creo que lo que no podemos hacer es decir que lo que ahora es el blockbuster o es un cine narrativo, que continúa siendo un cine narrativo, etcétera, etcétera, tiene que ver con, con aquello, porque es algo totalmente distinto. Ni mejor ni peor, distinto. Sí, sí. Y, y eso tiene que ver con ese... Tipo de etapas que yo creo que tenemos que saber distinguir en la historia del cine. Bueno, de hecho, Godard deja de hacer películas en los 80 y hace collage, ensayos, ¿no? Hacer más. Claro, películas narrativas, digamos, en, en la medida en que Godard haya hecho alguna vez una película narrativa. narrativa. Eh, claro, bueno, pero sí, sí eh, eh, yo creo que tienes razón en el sentido que se pasa al vídeo, se pasa a otro tipo de expresión eh, o de arte que él mismo. No, 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 no lo llama cine. O sea, cuando, sí, sí, hace, sí. cuando hace a finales de los 90 la, la historia, las historias del cine, las historias de, uh -huh, de, de cinema, cine. él las él la llama historias Es decir, es muy significativo que él ponga la S entre paréntesis al final y las, las llame historias y no historia. Uh -huh. Ya es consciente sí. de que el cine no puede tener solo una historia, que es un poco a lo que vamos aquí. ¿no? Uh -huh. Ya es consciente de que el cine solo puede verse ya desde esa perspectiva múltiple de un montón de imágenes, él mismo empieza a hacer algo, algo así, ¿no? Su historia, sus historias uh -huh. del cine ya son uh -huh. desde el vídeo, para empezar. Uh -huh. Uh -huh. Ah, eh, tenemos un comentario de, de Noel Puigdoyés, de uh -huh. que es del Cinema de Diablo, de Martorey, que me parece -alumno interesante. Alumno de Carlos. Sí, <laughs> <laughs> Perfecto, Entonces, ya se conocen. Dice, creo que la noción de puesta en forma, como decía Santos Unzunegui, uh -huh. hablando de Jean Renoir, es más interesante que la de puesta en escena, que privilegia en exceso las operaciones y el momento de filmación sobre los demás procesos y momentos que llevan a término un film. Concepción previa, posterior del montaje, guión, sucesos fortuitos. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué piensas Mireia? Eh, yo tengo que pensarlo más. A mí me sueltas una, me zampas una cita de Santos Zuntunegui que lo amo, ¿y cómo le voy a llevar la contraria? Yo me siento más cómoda con puesta en escena, pero bueno, eh, es mi opinión, no voy a llevar la contraria a Santos Zuntunegui. Tú, Carlos, tienes más autoridad no, para hacerlo. No, no yo, a ver, claro, eh, la cuestión de puesta en escena, lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años, que se ha convertido en una especie de. Eh, Va cambiando no, 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 a lo largo no diré, de los años claro, el concepto, claro, no diré, es que no, no es tópico, No diré tópico, pero claro. sí un concepto, eso como dices tú, un concepto que ha ido evolucionando. Y Significa que, cosas diferentes a lo largo a mí, de la historia. Yo, a mí, a diferencia claro. de, de, de Santos, que es, es mucho más riguroso que yo, a diferencia de Santos, a mí no me gusta tanto la nomenclatura, ¿no? ¿no? No entro en eso de si es puesta en escena, puesta en forma. Lo que yo llamo en determinados momentos puesta en escena también es puesta en forma, ¿no? Y es sí. cierto, claro, es que ni el, ni el propio Bazén definió qué era la puesta en escena no. en ningún momento en su, en su obra, ¿no? Es decir, no, no, no hay una definición de puesta en escena clara. Por lo tanto, todo lo que digamos a partir de ahí es, puede ser muy amplio. ¿no? Es, eh, la puesta en escena, la puesta en forma, eh, sí tienen que ver y, y, y una sucede a la otra. Yo creo, eh, digo ella, en, en mi opinión y quizá aquí eh, llevándole un poquito la contraria a Santos, eh, yo creo que no debemos per perdernos tampoco en la nomenclatura, ¿no? ni en las etiquetas. Y, eh, y quizá incluso tenemos que borrar eso de puesta en escena y hablar de otra cosa. Por eso a mí también me gusta más siempre hablar de formas, ¿no? Me gusta sí. más hablar de, de las formas en el cine, porque me parece, primero, que es más general y tiene más que ver con la evolución de una determinada... Eh, algo que es muy propio del cine, y por otro lado que nos permite también, que a mí me parece algo muy importante, relacionarlo. Con las demás artes, relacionado uh -huh. con las formas en, en pintura, con las formas en literatura. Claro, no podemos hablar de puesta en escena en literatura, ¿no? No, Pero sí podemos hablar de formas. Y entonces uh -huh. ahí me parece que el cine no es que diga que es eh, la suma de las demás artes, que se dijo en un principio que era, pero sí que en el fondo esa relación entre el cine y las demás artes, creo que tampoco tenemos que perderla nunca de vista, ¿no? Entre la literatura, por ejemplo, que siempre ha sido muy despreciada en la crítica de cine, ¿no? Decir esta es una película literaria siempre ha sido como un desprecio, como, un, como decir esta película no tiene ningún sentido, ¿no? Y en cambio, yo creo que cada vez esto, y más en los últimos tiempos, con un cierto cine literario, entre comillas, en el mejor sentido, se está reivindicando más, ¿no? Uh -huh. Eh, hemos hablado de, de forma bastante abstracta de todo y para, para que la gente aterrice un poco y, y podamos poner todas estas teorías en, en ejemplos más plásticos y más tangibles. Me gustaría mencionarte algunas películas que yo sé que te interesan mucho, de las que has escrito y sé que, que te gustan y, y a las que salvas, y que habláramos un poquito de, de ellas, ¿no? Sé que te interesa mucho la flor de Mariano Ginas. Que te interesa mucho Anet y que te interesa mucho Tre y Trepiani de, de Moretti, que es, que es la última película de Moretti. ¿Qué te dan a ti estas películas? ¿Qué te aportan? ¿Por qué las salvas? Porque las salvas, ¿eh, Carlos. Aquí se te quita toda la no, chorrada de que claro. sea. O sea no, no es que las salves, es que me gustan mucho. Te gustan, bueno, quiero decirte: eh, habrá muerto el cine, o el cine será otra cosa, o lo tendremos que llamar de otra manera, pero tú. Te arrodillas ante estas películas, mm -hmm. que yo lo sé. Entonces, eh, para que la gente entienda un poquito todo lo que hemos estado diciendo y, y pueda un poco situarlo en, en un producto más, más tangible como una película, me gustaría que me hablaras un poco de estas tres películas. Mm -hmm. Bueno, tiene un poco que ver con lo que decía hace un Por minuto, ¿eh? acerca de, de, de la sí, sí, o sea, de la literatura, no diré que estemos yendo hacia un cine literario pero sí que estamos yendo una cierta, hacia una cierta ficción que hace unos años no lo hubiéramos pensado. Es decir, lo que era el cine de autor, y luego volveremos a esto, ¿no? porque evidentemente todas las películas que he citado son cine de autor, en el fondo. Sí, lo, toda, que, lo, que, lo que era el cine de autor hace una década o dos, yo diría que hasta, desde los finales de los años 90 y el cambio de siglo... Era bastante distinto a todas estas películas. ¿no? Era un cine eh, muy neutro en el sentido de bueno, lo que se llamó en aquel momento el cine del vacío, el cine de la ausencia, uh -huh. cine de planos largos, cine muy relacionado con lo que se llamó también la no ficción, uh -huh. de un respeto por la realidad muy basiniano también en aquel, en aquel momento. Un cine muy conceptual también, que ahora quizás siga siendo ¿no? conceptual, pero en el sentido más de la ficción. Es decir, yo creo que evidentemente La Flor es la película más representativa en este sentido, ¿no? Una gran ficción hecha de muchísimas ficciones, una dentro de otra, etcétera, etcétera, hasta llegar a las 14 horas que dura, ¿no? Es decir, un, un despliegue de ficción como no se había visto en el cine eh, anterior, ¿no? Eh, y por ahí van un poco entre la ficción y la puesta en escena, o puesta en forma, como queráis, eh, los ejemplos que tú has dicho, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, Trepiani de... De Moretti, a mí me interesa por eso, porque es un ejercicio riguroso de puesta en escena. ¿no? Uh -huh. es decir, eh, en el sentido de que es uh, una película que forma, crea su propia realidad. A partir de ahí podemos establecer contacto y podemos establecer relaciones con lo que entendemos por realidad, pero es una película que crea su propio mundo, lo que en la, en la semiótica, en la teoría semiótica se llamaba su diégesis, su uh -huh. mundo diegético, uh -huh. únicamente centrado en eso y a partir de ahí eh, podemos, como digo, establecer relaciones, pero que funciona por sí misma y uh -huh. que no tiene, como decía antes, no es un cine esclavo de nada. Y te lo pone difícil, ¿eh? Claro, es que eso, eso es más difícil. Yo creo que eso es más difícil. Y si piensas en la, bueno, en el cine de Moretti, me parece que es la primera película de esas características. Creo. Bueno, sí, yo creo que el cine Moretti ha ido evolucionando precisamente en lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, eh, hay un momento con, con películas como Caro Diario, como bien sabes, no sé si sabéis, como uh, aprile, en uh que -huh. el cine de Moretti está oscilando entre esa no ficción, ese cine de, muy típico uh -huh. de aquellos momentos, y que de alguna manera se va depurando hasta llegar a... a para mí a lo que es una película como Trepiani, ¿no? Uh -huh. a, esa, a, a esa puesta en escena rigurosa que ya no debe nada a, una cierta, a un cierto contacto con la realidad tal como la entendemos, ¿no? Que sí que está en... Eso no quiere decir, tampoco quiere decir nada en cuanto a valoración, ¿eh? de, de, Entre esas películas que me gustan tanto unas como otras, cada una en su época. Pero eso ya no tiene que ver tanto con Caro Diario, por ejemplo, ¿no? Es decir, es hay mm, puesta en escena ¿no? en caro diario, pero es otra cosa. Eso, aquí, yo creo que es totalmente pero, diferente. Entonces, esto, esto, esto a mí me hace pensar, ¿no? En el cine que siempre, en el fondo, evidentemente, tiene que ver con lo, con lo que está pasando, lo que está ocurriendo, esa irrupción de la ficción, esa irrupción otra vez del relato, como en, como en la, la, la flor que decíamos, no en historias extraordinarias, la, la anterior de Ginas. De eh, claro, que coincida todo eso con la irrupción ahora mismo de grandes relatos también, como la pandemia o la guerra, ahora mismo me hace pensar también, ¿no? Es decir, eh, ¿hasta qué punto eso no está relacionado, ¿no? ¿Hasta qué punto no sé quién necesita esos grandes relatos o quiere formar esos grandes, esos grandes relatos, tanto en el cine como en la, como en la llamada, insisto, realidad, ¿no? Pero bueno... Uh -huh. En el fondo, los tiempos siempre han acompañado a, a lo que significa un determinado, una determinada irrupción de un, de un tipo de cine. ¿no? Por eso, eh, este tipo de nueva ficción, si podemos llamarla así, me hace pensar en todo eso. ¿no? La, la Flor, eh, Trepiani, ¿cuál es la otra? Anet. Anet, claro, como que, musical que, que aporta. Claro, claro, que de repente aparezca un musical también absolutamente fuera de todo, como es, como es Anet. Incluso en la filmografía de alguien como Leo carax también me parece también me parece significativo. ¿no? El otro día pensaba, por ejemplo, también en la última de, de Mia Hansen Love, en, Ay, sí. en la isla de Berman. Qué maravilla. La película también, que es una ficción, dentro de una ficción, dentro de una ficción, que finalmente no sabes a dónde llega, que tampoco era habitual en la filmografía de Mia de hansen De ella, Love. No. Es, no. Era más bien una cineasta realista y, y del y día a día. Sí. Y entonces esta, de repente aparece esta película que coincide con todas esas que estamos mencionando. Algo querrá decir, ¿no? Y yo aún no igual no sé, no sabría ponerlo por escrito, pero, y, pero me interesaría que, que alguien lo hiciera. no Y que tiene de telón de fondo la isla de Berman, de, de verdad. Claro, claro, es decir, la historia del cine en el fondo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, eh, Mire ya. Ah. Eh, mm, Llevamos como ya un buen ratico, no, tampoco queremos Sí, no, no, quería, quería despedir ya a Carlos. Entonces, si te parece, Mirella, lo, lo que, que tengas como para concluir y también pues Carlos igual, ¿no? Y nos damos sí, así bien. como el último empujoncito, eh, porque tampoco hay ya más comentarios, entonces ahí os dejamos como esa parte final antes del cierre. Bueno, eh, no, sencillamente... Le voy a preguntar a yo sé que no te gusta esto, no te va a gustar. Que nos recomiendes una pelea a los cinéfilos. Yo recomiendo a Thor. tú qué recomiendas? Hombre, pues a Thor, no sé si está aún en cartel como para recomendar la pero... Creo que, es que alguna sesión del Zunceche se por ahí perdida. Pero hay. me parece, me parece una muy buena recomendación porque además a Thor enlaza con lo que estábamos diciendo ahora, o sea que para finalizar me parece perfecto, ¿no? Es también una nueva ficción que entra dentro, bueno, sin ir más lejos, colabora en el guión Mariano Linas, o sea que el, bueno. el enlace es perfecto, ¿no? Perfecto. O sea que, que a partir de ahí yo creo que, que Azor es una, buena, es una buena recomendación en medio de toda esta saturación de, pues, de determinadas películas que estamos experimentando últimamente y que resulta difícil realmente encontrar algo ahí, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido maravilloso. Salimos más sabios y más sabias de aquí. Sí, ha sido bonito porque ha sido un repaso finalmente muy desde la cinefilia y desde un público cineclubista que lo que nos gusta es hablar de las películas, eh, como hurgar en esas, en esos meandros de las historias de. De todos los elementos de la puesta en escena, que también me, me ha parecido muy interesante. Entonces, eh, bueno, pues muchas gracias, Carlos, gracias, Mirella, gracias a todos los que nos han seguido y los que nos seguirán pues, viendo esta retransmisión en, en diferido. Y pues eh, nada, os, eh, os hay una pròxima xerrada cineclubista con este títol que és el 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 Critic Coma Public, no? Que serà amb la Imam Merino, uh, ara mateix no me recordo quina data és, però bueno, esteu sigueu, uh, estigueu tens a les xarxes, a les xarxes de socials de la Federació Catalana de Cineclubs i aquí ens retrobarem. Pinga. Bona nit a tots. Moltes gràcies a vosaltres i a ti Mireia sí. també.